Bueno, amigas y amigos, seguimos con Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Gracias a mis amigos de Óptica Berlud, arroba óptica Tanto las monturas como los vidrios son fabricantes, pueden llegar al lugar donde usted decida y el lugar que usted escoja y en el momento que usted lo diga. A través de Óptica Berlud tiene usted la visión que quiere tener. Bueno, el doctor Arnoldo José Gabalón es nuestro invitado del día de hoy. Además, el doctor es coordinador, como les decía, del Grupo Orinoco de Energía y Ambiente. Doctor. Uno de los principales problemas que tenemos gravísimos es el tema de, de la falta de energía del mismo ambiente, de la, del problema del agua que tenemos los venezolanos. Estamos hablando de un tema de calidad de vida. Empecemos por allí, por cómo se ha venido mermando la calidad de vida y qué está pasando aquí con nuestros servicios. Bueno, cuando hablaba en el segmento anterior del proceso de regresión que tiene el país, uno de los aspectos señalaba es cómo ha disminuido de manera tangible. Lo hemos vivido. El, el, la calidad de vida de los venezolanos y la calidad de vida aunque es un término que puede ser muy subjetivo nadie niega que depende en gran medida de, de disponer de buenos servicios públicos uh -huh. y eh, lo que hemos presenciado en la última década es un colapso de los servicios públicos en Venezuela eh, ese colapso a qué se debe bueno uno de los factores es que eh, el presente régimen se olvidó de que la población crecía y durante los 20 años que casi llevan el, el, el país la población ha crecido casi el 30%. Usted ha hablado, discúlpeme que lo interrumpo un minuto, de un colapso sistemático y prolongado de los servicios. Sí, eh, este y ya vamos a entrarle a eso, pero eh, quería señalar el factor demográfico. Sí. Porque es muy importante, mire. Este, la, la, la oferta de unos servicios o la demanda por el otro lado va creciendo generalmente de acuerdo con el aumento de la población y el mejoramiento económico que tenga la población. Bueno, si ha crecido 30%, quiere decir que tenemos que haber aumentado la capacidad de esos servicios por lo menos en 30%, por lo menos. Continuamos con el doctor Arnoldo José Gabaldo y en esta tercera parte hablamos justamente de lo que él conoce como, como representante de tantos ministerios al frente de, de lo que es la función pública como tal, una función pública que en ese momento estaba profesionalizada sin duda alguna. Eh, eh, doctor, eh, usted además fue presidente de la COPRE y uno dice, caramba, cuando uno habla de, por ejemplo, lo que hacía la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, tantos proyectos que había y todos tenían que ver con la inversión. Yo dejaba antes una interrogante que usted mismo decía, que no era una falta de memoria, ni, 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 esta, ni esta omisión obedece a esto, sino a, a querer ocultar la, la, la desinversión que ha habido a lo largo de tantos años, en lugar de utilizar recursos para esto o para aquello que es necesario, por ejemplo, calidad de vida, servicios públicos, se desviaron esos recursos y bueno, caemos bueno, en el tema de corrupción que también habíamos hablado usted y yo. Bueno, mira, es, es ostensible. Este, Cómo los niveles de inversión eh, que obedecen a su vez a parámetros más o menos estándar en los países en desarrollo que se dedicaban a servicios públicos se han disminuido uh -huh. este, en salud, es notorio en el agua, en la electricidad. En la electricidad, yo tengo unas declaraciones del año 2003 o 2004 en que decía, aquí se avecina una catástrofe sí, eléctrica, porque viendo. no se está invirtiendo lo suficiente. este y, O sea que ya se podía predecir eso. Este, pero por otra parte, por ejemplo, cuando se analiza la inversión en el sector petrolero, se da uno cuenta que en efecto aumentó la inversión uh -huh. a partir del año 2005, que vinieron las empresas mixtas en la faja del orino, en la baja petrolifero y, y noco, pero que el porcentaje de corrupción allí debe haber sido pavoroso. Este, en unos porcentajes, corrupción siempre ha existido, claro. pero ya en los márgenes en que se han registrado en los últimos años, empiezan a pesar en el funcionamiento tanto de los servicios como de cualquier otra, otra actividad. Bueno, es, ese, esa es una de las lacras que tenemos. Ahora, tú mencionabas hablando de los servicios públicos, el problema de la función pública. Este, una de las líneas de la Comisión de Reforma del Estado este, fue cómo establecer una administración pública profesionalizada. Bueno, eso no ha ocurrido, pues se les olvidó ese factor, así como el mantenimiento. El, tem el término mantenimiento pareciera que está reñido con el término, con la ideología marxista. Uh -huh. Para los marxistas el mantenimiento no existe. Y por lo tanto, pues eh, se obtienen los resultados que suelen eh, apreciarse en Venezuela y en los en otros países que han tenido regímenes de esa naturaleza. Bueno, eh, el grupo Orinoco se ocupa de analizar problemas que tienen que ver con la energía y con el medio ambiente y de proponer políticas públicas. Y eh, eh, siendo el agua uno de esos servicios públicos fundamentales, uh -huh. hemos estado haciendo un trabajo muy minucioso de ver lo que tendrá que hacerse el día que venga un gobierno de transición aquí, que salgamos de este régimen, qué hay que hacer para inmediatamente tratar de rehabilitar esos sistemas. O sea que hay un trabajo hecho porque hay mucha gente que piensa bueno ¿y después de que no, no, de que no, no, venga no. un cambio de gobierno qué va a pasar hay, después. En muchas cosas está totalmente estudiado okay. por gente experta con con hasta con asesoría externa este, lo que tenemos que hacer porque no va a haber tiempo que perder este eh, tenemos que recuperar el tiempo perdido el, el, en, 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 en el agua eh, se suele decir que tenemos una cobertura del noventa y tanto por ciento de la población. Eso es absolutamente mentira. Este, Pro da Vinci hizo un magnífico reportaje de investigación este, para determinar eh, que alrededor del 60 o 70 por ciento de la población no tiene servicio continuo de agua en Venezuela. Y desde el punto de vista de la calidad del agua, eso es muy importante, porque las cortes de agua tienden a contaminar las, las, las tuberías. Bueno, entonces, este, por otra parte, el, el gobierno no da ninguna información sobre calidad de aguas. Es una cosa que para ellos eh, significan eh, informaciones confidenciales. Notablemente la gente dice que la calidad de agua es fatal. ¿no? Bueno, así es, por eso que uno le recomienda a toda la gente eh, hierva su agua <coughs> por arriba de todo, y, filtre y hierve a su agua, porque si no corre el peligro de infectarse de enfermedades de origen hídrico. Bueno, entonces se ha preparado una suerte de manual, de procedimiento de las cosas que hay que hacer. Y el objetivo de esa labor de rehabilitación es poderle asegurar a los venezolanos que al término del primer año puedan tener acceso a 50 litros por habitante día. ¿Se puede hacer fácil como eh, se dice, doctor? No, no, esto significa una intervención muy compleja. Y una inversión importante y, también. Y una ¿eh? inversión importante, así es, y por eso es que se ha querido hacer lo que hemos denominado la hoja de ruta del agua potable y el saneamiento, un documento muy detallado. Que sirva para ir también a los organismos internacionales a solicitar recursos que va a ser necesario y eh, un documento que le muestre a ellos que conocemos perfectamente dónde nos está apretando el zapato a nosotros y qué es lo que hay que hacer. Eh, por ejemplo, las plantas de, de potabilización. Bueno, están mal manejadas. La mayor parte de las plantas que existen en el país. Este, cuando va y se mide la calidad del agua que se está produciendo, no llena los estándares, luego no están bien manejadas. Y las plantas de tratamiento de aguas cloacales prácticamente en un noventa y tanto por ciento no funcionan, sencillamente están paralizadas. Bueno, eso es una cosa muy grave. Eh, además que eh, se tienen ya poblaciones... Que la capacidad de la fuente de agua no es suficiente para abastecer, porque no se amplió a tiempo. Lo que usted me está contando me hace reflexionar y pensar, doctor, eh, cómo sufriría su papá, que fue un hombre que estu bueno, que trabajó tanto por, por la enfermedad ah, de la malaria. Hoy, bueno, hoy día, así, ¿no? el ver el país inundado de la malaria. Ayer este, oía en, en un programa uh -huh. de, de, de radio alguien que decía: señores, el año de 1961. A Venezuela le reconocieron que tenía el área de malaria erradicada más grande del mundo en, el, en las zonas tropicales. Eh, hoy en día, en la América Latina, en la América, Venezuela es el país con el mayor número de casos de malaria. Entonces, eso es lo que se llama la regresión de un país. Y eso es lo que tenemos que adquirir conciencia. Y que no se trata de un problema del cambio de la tasa cambiaria ni de la devaluación ni, ni de la hiperinflación sino es un problema de mal funcionamiento de la sociedad venezolana que no ha podido actuar previsivamente para eh, obtener unos logros que en el pasado pues los alcanzó. Antes de irnos al corte, usted dijo estas palabras, doctor: la omisión no obedece a falta de memoria, sino en la acción de ocultar. Lo que es la desinversión. Yo quiero que en la próxima parte hablemos de la desinversión y de, de, de hacia dónde fueron esos recursos, de la desviación de recursos, de la necesidad de haber invertido a tiempo para no tener este colapso que tenemos en este momento en nuestro país de los servicios públicos. Conversamos con el doctor Arnoldo José Gabaldón y regresamos en solo minutos.